Otra vez con Don Américo Caramuta, pero hoy lo veo distinto, lo veo un poco más sosegado, lo veo custodiando, lo veo aplaudiendo, no en el teclado, pero me gustaría que la presentación del artista que nos convoca la haga Américo Caramuta. Bueno, la presentación no puede ser para mí más simple. Mi hija, la cantante Irene Caramuta. Irene, esta noche diste una clase de canto, de belleza por lo que sos, pero me impresionó la naturalidad. Me impresionó esa mujer de estatura mediana que se agranda en el escenario. Bueno, muchas gracias. No sé qué decir a eso, uno simplemente está en el acto haciendo frase por frase, nota por nota, su deber, simplemente así, con todo el amor y el cariño y el respeto por la música. Y de pensar de estatura y cómo uno parece en el escenario, eso es lo menos importante, es el deber, estar en el momento, eso es lo que, eso es el trabajo del músico, vamos a decir. Thank you.
yo hablo de estatura, hablo de la estatura espiritual que trasciende tu música y el respeto que le tenés al público de hacer cada nota tiene que ver con la concentración, tiene que ver con cómo se encierra uno cuando hace la nota, ¿no? La concentración es lo más importante, sin ella es un fracaso. Los grandes artistas, si uno mira, gracias a Dios, hoy con la tecnología que tenemos, tenemos la oportunidad de ver a videos de María Callas, a Tebaldi, a los grandes. Y si uno ve cuando están cantando, tocando, lo que sea, es una concentración. Son ellos, únicamente ellos, con la música, viviendo un dúo.